Bueno, en realidad estaba previsto para el sábado, pero bueno, nos encontramos que Bariloche ya se había adelantado en lo protocolar y tenía comprometida la presencia del gobernador, así que bueno, no nos cambió nada, en definitiva, un día. Y hoy tenemos un mejor marco, porque la verdad que ayer estuvo feo, hizo mucho frío, había viento. Y hoy, estuvo nevando y estuvo lloviendo, ¿no? ¿También? Sí, pero estuvo feo, sobre todo había viento y se sentía mucho el frío. Pero bueno, hoy el marco es fantástico, así que bueno, estuvo de nuestro lado el tiempo. ¿Cuál es la expectativa del empresariado aquí de Comarca Andina en esta temporada invernal? Bueno, como ustedes saben, ya venimos charlando hace un tiempo largo, la expectativa es enorme y bueno, esperemos por lo menos que se compare a la del 2012. Y ya solamente cumpliendo ese objetivo ya recuperamos por lo menos el año perdido que fue el 2013, ¿no? Esto genera bastante empleo, ¿no? Bueno, la verdad es que, como charlaba con ustedes el otro día, gente, acá trabaja hasta el mecánico. O sea, cuando están en la situación normal de flujo de visitantes, hay una actividad que derrama por todos lados. O sea, trabajan hasta desde las peluquerías cuando vienen las familias, las mujeres que quieran arreglarse un poco, quieren salir a cenar, trabaja el gastronómico, trabajan los lavaderos, trabajan los talleres mecánicos, como les decía, los lubricentros, o sea, toda la actividad económica es totalmente derramadora. Eso es lo que debemos tomar conciencia como comunidad en la comarca y aceptar que si nos ponemos el proyecto del invierno al hombro, la verdad que el estilo de vida y la calidad de vida de la mayoría de la gente se va a poder trasladar a lo largo del año, como se ve en el verano, ¿no? ¿Qué es lo faltante que le han demandado tanto al gobernador como a la ministra de Turismo? Bueno, ustedes saben perfectamente, o sea, esta medida de no innovar que se gestó con estas demandas judiciales que cada vez están quedando por tierra, el gobernador fue muy claro. O sea, acá esta medida que hubo, que lamentablemente con todo el esfuerzo estaba toda la predisposición del club y de la empresa a poder instalar los medios que hacen falta para darle mucho más contenido a este cerro, así que esa es la realidad. Pero bueno, hasta ahora ustedes saben perfectamente, están en los medios y las noticias en este último año, todas esas denuncias que se han hecho un poco en el aire y demás, están dándose por tierra, así que bueno, tenemos fe, las palabras del gobernador fueron muy claras, más tarde o más temprano este proyecto se va a consolidar, le guste al que le guste, pero bueno, sobre todo yo creo que me animo a decir que el 90% del sector turístico o el 100% del sector turístico de la comarca y los estados municipales acompañan y están deseando que esto vaya para adelante una vez por todas, ¿no? Miguel, ¿cuántos turistas puede albergar el Cerro Perito Moreno hoy? Bueno, hoy el techo nuestro es un flujo de casi 1.000 visitantes diarios en condiciones normales, así que imagínense que si hubiéramos podido lograr llegar al plató como queríamos hacerlo, como estaba previsto, como el club lo pidió y demás, y hubiéramos por lo menos aumentado en un 50% ese flujo. Pero bueno, es lo que tenemos, pero vamos a seguir trabajando con mucha fuerza y como volviendo a repetir lo mismo, para no ser redundante lo que dijo el gobernador, más tarde, más temprano, este centro de esquí va a ser el motor de desarrollo de la comarca. Ahora a esperar que dé resultado esta promoción que se ha hecho tanto de las cámaras empresariales como de los organismos oficiales en la costa chubutense, en el Alto Valle. Bueno, sí, sin ninguna duda, creo, por lo menos lo que venimos relevando con los colegas de la actividad turística es que están teniendo ya demandas, consultas y demás ahora para las próximas semanas y media para adelante. Así que bueno, y en esto, bueno, hacer un agradecimiento y una felicitación especial a la Secretaría de Turismo de Bolsón, que se puso al hombro también la difusión y la campaña de invierno, teniendo como eje el Perito Moreno, y a la muestra está que se hizo una inversión enorme que no se había hecho nunca en publicidad y en difusión por parte del Estado Municipal. Así que una felicitación a esa decisión, porque en definitiva sigue siendo una decisión política, ¿no? Ponerse las cosas al hombro y llevarlas adelante.